Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Les saluda César Barrantes. A continuación, las informaciones más importantes de todo nuestro país. La zafra 2021 tuvo complicaciones por falta de mano de obra y afectación por lluvias. Esta es una información de Carmen Picado, de TV Sur, Canal 14. Una zafra especial y con complicaciones. La falta de mano de obra para la corta de caña de azúcar es uno de los factores que afectaron mucho a la industria en este 2021 y a los productores de los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. Con la situación de la pandemia y a pesar de que se hicieron los trámites correspondientes, no se logró contar con la necesaria. Así lo explicó el gerente agrícola y del ingenio el general de Copeagri RL, Oldemar Navarro. En esta zafra normal se requieren alrededor de 1.200 personas para la corta, pero hubo un faltante de unas 400. Precisó que en el caso de la cooperativa se contratan 600 cortadores, muchos de ellos mano nicaragüense, quienes vienen al país durante este periodo de zafra, pero solo lograron unos 400. Eso atrasó también la molienda en la industria. Esa misma situación se replica en los productores, que también tuvieron que ingeniárselas. La mano de obra, nosotros realmente cumplimos los protocolos que había a nivel binacional, Costa Rica-Nicaragua. Cuando la gente se trajo, había que hacerle pruebas a un 20% de esa mano de obra. Así fue, digamos, nosotros logramos ingresar de Nicaragua 320 personas. Y el resto de gente, pues es gente que aparece aquí. La mano de obra no llegó desde un principio. Yo diría que no llegó porque mucha restricción, mucho control para el tránsito de la mano de obra. Recordemos que eso son trámites que se hicieron desde diciembre del año pasado. Entonces empezamos la zafra con poca mano de obra, y yo lo podría atribuir mucho al tema de la pandemia por tanto control. Obviamente era necesario el control, y nosotros, la gente que llegó, pues ha estado bajo protocolos. Hoy yo puedo decir categóricamente que de esas 400 personas, solo dos personas se nos contagiaron, y pues obviamente se aíslan y se siguen los protocolos requeridos para los contagios, pero el resto de personas han estado totalmente cumpliendo los protocolos. Ha habido monitoreo permanente del Ministerio de Salud, tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires, para que la gente pues esté bien. Y en el caso de la industria, de la planta, pues es lo mismo. Bueno, tenemos controles. La zafra comenzó el 11 de enero y aunque siempre concluye a principios de abril, ya llegamos hasta el 15 de este mes y se están los últimos detalles. En todo este proceso, además, se han visto afectados por las lluvias, que tuvo una gran repercusión en la concentración de azúcar, que bajó hasta 3 kilos. En azúcar, por la disminución de los 3 kilos, en esas 270.000, sí tenemos una afectación importante en bultos de azúcar, ¿verdad? Que ahí fácilmente podemos hablar de 50, 60.000 bultos menos. Entonces, eso que al final es realmente lo que vale, el azúcar en el saco. Entonces, ahí sí tenemos una afectación en el rendimiento industrial que nos ha afectado, y eso pues ahí tiene un impacto económico para todos en el sector. A esto hay que sumarle que se dañó una máquina del ingenio, que también generó atrasos. Al día normalmente se molían 4.000 toneladas, pero en esa ocasión se bajó mucho debido a que se cortaba menos. Muy pocos días llegamos a esas 4.000. En algún momento se nos afectó una máquina, que yo lo decía, el reductor, que eso nos afectó un poquito la capacidad de molienda, pero al final, aún si el ingenio hubiera estado bien, el productor no tenía capacidad de entrega de caña, digamos, y se convierte en un indicador que nosotros monitoreamos, se llama tiempo perdido por falta de caña, que este año pues tenemos más de 150 horas, normalmente no pasamos de 50 horas, entonces ese es tiempo perdido, es decir, la industria está preparada para moler la caña, pero no hay materia prima en el patio. ¿Por qué? Porque el productor que no tiene la capacidad de entrega, no hay mano de obra suficiente. Esa fue una tendencia durante toda la zafra, y pues se la puedo atribuir específicamente al efecto de pandemia, digamos, desde un principio, que la gente no llegó. Se estimaban unas 280.000 toneladas, muy similar al año pasado, pero en esta ocasión bajará en hasta 10.000 toneladas, es decir, alcanzarán unas 270.000. Eso significará una disminución en temas económicos. Hoy, en términos numéricos, recordemos que la actividad caña en la zona sur, Pérez Celedón y Buenos Aires, que es donde está la actividad caña de esta zona, estamos hablando de más de 10.000 millones de colones, y esto fácilmente tiene un impacto. Recordemos que 280.000 y ese faltante ya de 3 kilos por tonelada nos lleva muchos bultos de azúcar. No lo tengo estimado económicamente ahorita, pero sí puedo hablar de varios
miles de varios miles, digamos, que se están dejando percibir en la zona. Se espera que en estos días concluya la zafra para luego hacer los análisis de lo que fue la actividad. Las casas de la urbanización kilómetro 20 de Golfito fueron entregadas en diciembre de 2020 por el presidente Carlos Alvarado, pero nunca han tenido agua. Nos amplían los colegas de TV Noticias. El proyecto de vivienda urbanización kilómetro 20 en Golfito fue entregado por el gobierno en el mes de diciembre del año 2020. En él viven al menos 45 familias y otras están por ocupar sus viviendas. El problema es que desde que se inauguró, ninguna casa tiene agua potable. Estamos esperando la solución del agua. Él vino aquí, el presidente de la República, y juntamente con el organizador, don Ramón, nos entregó las casas, pero bueno, con esperanzas de que nos iban a poner el agua. Ya es demasiado, ya tenemos 4 meses de estar aquí y nos han dicho de que mes tras mes, de que la quincena, de que la otra semana nos ponen el agua y así nos han llevado, ¿verdad? Nosotros pagamos 122 mil colones de medidor y hasta la fecha no nos han puesto nada al medidor, no han venido a decirnos nada. Nos dijeron en el principio que eran 15 días, ya vamos para casi 6 meses y nada de que nos ponen el agua. Nos han dicho que es un supuestamente un problema que tenemos en el tanque, y la verdad es que ya nos han agarrado mucho, nos han vacilado, que vienen tal día, que no y que sí. A estas alturas estamos en pandemia, con los casos están elevándose. ¿Cómo es posible que acá no, ahorita no tengamos agua? Es increíble. La azada del lugar les puso unas pajas de agua en las afueras de las viviendas, las cuales son compartidas, lo que genera hasta problemas entre los mismos vecinos, ya que todos quieren hacer uso de ellas, pero cuando las necesitan, otra casa está usándola. Aparte de esto, los vecinos manifiestan que el agua que reciben en las pajas viene contaminada. La recibimos muy sucia, la recibimos a veces hasta con larvas. Sinceramente no sabemos qué clase de agua nos están dando a nuestros niños, a los adultos mayores y a las familias que habitamos en este lugar. Necesitamos una solución, necesitamos que nos ayuden. El alcalde Freiner Lara se hizo presente en la urbanización para escuchar a los vecinos y tratar de buscarle una solución, pues incluso a él le parece extraño que se haya hecho un proyecto de vivienda sin que existiera la disponibilidad del preciado líquido. Yo quiero decirle a los vecinos que, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad?, estamos a la par de ellos. Posteriormente me voy a dar a la tarea de conversar con el desarrollador para conocer ya a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, porque me parece completamente inaudito de que se hayan entregado las casas y que estén con esta situación del agua. En su momento habíamos atendido, como le dije, al presidente, y no me acuerdo si era el vocal o el secretario de la SADA de acá, del kilómetro 20, y lo que nos habían dicho, inclusive nos habían dejado un documento en donde tenían que hacer unas reparaciones del tanque, que era lo que aparentemente estaba fallando, y yo esperaría que ya para estas fechas, pues más bien ya estuviera el tanque reparado para que la comunidad pudiese tener el servicio de agua, que es tan esencial y tan importante en tiempos de pandemia, ¿verdad? Las personas pueden vivir sin corriente eléctrica, pero sin agua no. Sí, no, definitivamente a mí me preocupa, ¿verdad? Y como obviamente como representante del cantón y representante de los vecinos, a partir de este momento nos hemos puesto a la orden para empezar a trabajar sobre este tema y ya poner, como decimos, las barbas en remojo, a ver qué es lo que está pasando, y vamos a pedir, en su momento ya le habíamos enviado un escrito también a la SADA, pero vamos a pedir explicaciones del caso, qué es lo que está sucediendo, y le estaremos enviando también copia, al AIA, quien es el ente rector en esta materia. Vamos a un corte, regresamos con más de Costa Rica Noticias Regionales. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias Regional. Un vecino de barrio Los Olivos, en la Fortuna de San Carlos, ha sido golpeado por la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, él no se rindió. La historia nos la traen los colegas de TVN Noticias. Una de las bases del positivismo reza que querer es poder, y ese parece ser el lema de vida de Warner Salazar. A este vecino de barrio Los Olivos en La Fortuna, como a muchos otros en este distrito sancarleño, la pandemia lo dejó desempleado. Tras el duro golpe propinado a la actividad turística,
Sin embargo, no se rindió. Él laboraba como bartender y salonero hace ya 24 años en un hotel de la zona, pero debido a que la empresa cerró sus puertas de forma permanente, Salazar y sus compañeros de trabajo fueron suspendidos sin posibilidad de regresar a sus puestos. Hace un año que cuando ya empezó, trabajaba en un restaurante y ya nos dijeron que no teníamos trabajo. Y sucesivamente así todo este tiempo que nos tuvieron encerrados, no podíamos ya ir a espera de que volvieran a abrir los hoteles y los restaurantes para ver si se me daba la oportunidad de poder laborar otra vez. Pese a ello, con la intención de salir adelante y alejar los efectos negativos del COVID-19, decidió emprender y hoy prepara deliciosos pinchos de carne, con lo que se gana la vida y logra llevar el sustento a su familia. Pero encontré la oportunidad ahora en diciembre, tirarme a orilla de calle ahí en la casa y hasta que pasó este señor y me dijo que me da la oportunidad aquí, que él estaba construyendo orilla de calle, que por mientras que la pulseara, que yo la estaba pulseando bonito, que viniera. Entonces me dedico de 5 a 11 de la noche y vengo todos los días, por lo general. La pasión mía también la cocina un poquito ahí, cocinando con lo que son los pinchos y a esperar de que algún hotel me vuelva a contratar como salonero o bartender. Si usted desea colaborar con Warner comprándole sus productos o con alguna oportunidad laboral, puede contactarlo al teléfono 6005-0962. Ahora les llevamos hasta un proyecto familiar situado a 4 kilómetros del centro de Orotina, que ofrece cabinas y vegetación natural para un descanso en familia. Cabaña Las Cigarras es un proyecto familiar que nació hace más de 9 años. Estamos ubicados en Hacienda Vieja de Orotina, en un área montañosa, en donde el clima es cálido. Contamos con 8 habitaciones, 2 ranchos, una piscina. Tenemos 2 habitaciones equipadas con cocina. Tenemos 2 habitaciones para familiares, para 4 personas. Y las otras habitaciones son para máximo 3 personas. Todas tienen su mini refri, televisión y aire acondicionado. Cabaña Las Cigarras está ubicado en Hacienda Vieja de Orotina, a 6 kilómetros del cruce de la línea del tren del centro de Orotina a mano derecha. Nos pueden contactar al 2428-8060. Nuestra página web es www.lascigarras.com y nuestras redes sociales es Complejo Turístico Las Cigarras. Los habitantes de Monte Lirio, en Santa Rita de Río Cuarto, se manifestaron agradecidos por la reparación de su principal ruta de acceso. La información nos la traen los colegas de TVN Noticias. Luego de 26 años de esperar, por fin, los pobladores de Monte Lirio, en Santa Rita, en Río Cuarto, son testigos del lastrado de su camino principal. Y es que se trata de un trayecto de 6.7 kilómetros de su ruta de acceso. La obra es clave para el desarrollo de la comunidad, ya que sus habitantes requieren comercializar sus cosechas. En realidad, esto ha sido un proyecto que se ha esperado durante 26 años aquí en la comunidad de Monte Lirio, donde los habitantes hasta el día de hoy están increíblemente sorprendidos de ver que esto ha sido una realidad con la municipalidad de Río Cuarto, con este comité que gracias a Dios hemos estado sirviendo a la comunidad y también la comunidad nos está ayudando con la compra de alcantarillas, participando, haciendo el esfuerzo de cada uno de los vecinos para ver mejoras en esta comunidad tan linda que es Monte Lirio de Río Cuarto. Como aquí suena muy agrícola, igualmente la piña, son agricultores, hay agricultores pequeños, y para ellos son fundamental para el traslado de los alimentos. Según los vecinos, la obra vial motiva a los demás habitantes a organizarse para ejecutar el asfaltado y otras obras comunales. Estamos en pie con lo del asfaltado, no queremos que este pueblo solamente vaya a quedar lastreado, sino que
que hayan mejoras todavía para esta comunidad y necesitamos mejores caminos para no tanto, sino también para realizarnos en lo que es la producción. Aquí en realidad hay mucha gente que sacan productos y este camino es muy importante para cada uno de los pobladores que han esperado durante tanto tiempo. Lo principal, el camino, y ya así de comunicar los otros proyectos, en especial eso, la plaza, que aquí por tanto niño, ¿verdad? La escuela, ya hay todo lo que son las aceras, porque aquí hay, como dicen, antes era un pueblito muy pequeño, pero ahora se ha habido más casitas, mucha más gente de la que había antes. El lastrado de 6.7 kilómetros de Montelirio de Río Cuarto responde a la lista de proyectos prioritarios a ejecutar en el año 2020, pero debido a la pandemia se inició hasta este año. Estamos haciendo una intervención de una reconformación completa del lastre, estamos lastreando, estamos con la ayuda del Comité de Caminos poniendo alcantarillas, estamos haciendo un modelo en todo el cantón donde estamos participando a la comunidad de las actividades y de los trabajos que haga la municipalidad, porque así rinde más la platica, así podemos ir a más comunidades. Jiménez reveló a TVN Noticias que la obra estará lista a finales de mayo y a la vez agradeció a los habitantes por la colaboración en la ejecución del proyecto. Vamos a un corte y regresamos con más de Costa Rica Noticias, la regional. Gracias por seguir en sintonía. La Asociación Pro Carretera pide al presidente que visite San Carlos y recorra la obra vial. Además, la defensora de los habitantes se comprometió a seguir de cerca esta construcción. Esta información nos amplían los colegas de TVN Noticias. La labor de fiscalización de la Asociación Pro Carretera Naranjo Florencia fue expuesta durante una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de San Carlos. Entre ellos destacan la presión en el conocido Alto Sucre, el cual ya se inició el proceso de contratación. Sin embargo, la asociación denuncia un abandono por parte del CONAVE y las autoridades de gobierno, ya que no hay iluminación en la punta norte y el mantenimiento y vigilancia en el tramo central es inexistente. Es por estas razones que piden al presidente de la República, Carlos Alvarado, que se acerque a la zona lo antes posible. Solicitamos al Consejo Municipal que se una con la asociación para pedirle al presidente que venga a rendir cuentas con su equipo de trabajo, que han estado involucrados en la carretera, ministro, viceministro, presidente del CONAVI, para que vengan a rendir cuentas aquí, a la zona norte, Huetán Norte, y que ustedes de primera mano conozcan bien lo que este gobierno ha hecho, no ha hecho, lo que falta por hacer y lo que va a hacer. A la audiencia municipal asistió la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien indicó querer seguir de cerca el proceso de esta carretera, y la cual tendría un impacto positivo en la zona. Y esta construcción que empezó en el 2005, pero va tan lento, y es algo que de verdad puede cambiar la vida de la gente que vive aquí en esta región y de las demás regiones, porque además se pueden llevar productos a los demás lugares. Entonces la Defensoría tomó la decisión de venir y colaborar con la Comisión, colaborar con el grupo de sociedad civil que ha estado empujando esto, para ver si esto se hace una realidad. Y eso es lo que queremos, que se haga una realidad. Le vamos a dar un seguimiento muy cercano y esperemos en un año y medio decir, ok, se hizo. Según el cronograma de las autoridades encargadas del proyecto vial, la carretera estaría lista en el año 2025. Existe preocupación por el aumento de la violencia doméstica en Pérez Celedón. Ya se registraron 896 denuncias. Esta es una información de Carmen Picado, de TV Sur, Canal 14. Lo que es violencia doméstica es algo que se vive día con día en las familias y es por lo que estamos trabajando para que cada día las familias estén mejor. Así lo indica el coordinador de la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón, el oficial de la Fuerza Pública, Randall Mora. Según detalló, en lo que va de este 2021, ya se contabilizan más de 200 casos atendidos por violencia doméstica. Es una cantidad preocupante, son más de 200 casos lo que hay en lo que va del año. Y sí, es algo en lo que
para lo que estamos aquí hoy en la conmemoración de la lucha de las mujeres y tratar de que haya un cambio de cultura en el cantón. Por esa razón, la red está trabajando mucho la masculinidad y el manejo de emociones. Sí, el maltrato en la familia viene a mujeres, a adultos mayores, niños, toda clase de agresiones. Es lo que se recibe como solicitud de medidas de protección. Hay agresiones físicas, psicológicas, maltratos. Todas las situaciones las viene atendiendo Fuerza Pública en coordinación con el Poder Judicial. ¿Cómo está trabajando la red ahorita? ¿Tanto? Sí, la red está trabajando de la mano con la municipalidad. Se aprobó la realización de una política cantonal en contra de la violencia, en donde están trabajando muchas instituciones. Vamos a promover lo que es masculinidades y el manejo de emociones, entre otras cosas, esto a nivel cantonal. El oficial indicó que es importante hacer un cambio en los comportamientos de la población para evitar más violencia. Sí, son bastantes casos y es preocupante. Necesitamos que la población acuda al llamado a hacer un cambio cultural en lo que es el trato entre las personas, el trato entre la familia. Recordemos que la familia es donde estamos protegidos y somos los encargados de velar por eso. Bueno, y que la gente presente denuncias aquí, bueno, por dicha Pérez de León hace tiempo no registra femicidios, pero sí hay mucho maltrato físico también. Sí, correcto. Hay casos en los que las personas son maltratadas, agredidas físicamente. Las manifestaciones de violencia han sido muy importantes en lo que es la pandemia. Recordémonos que tenemos un año de estar en pandemia y el trato entre personas en la misma casa pues se ha dificultado. Y ahí el llamado hacia la población, pues durante la pandemia hubo un incremento de casos de violencia doméstica. Un convenio entre Copelesca y el SINAC permitirá fortalecer la protección del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. De esta forma quedó plasmado el convenio que busca la consolidación, protección y desarrollo del Parque del Agua Juan Castro Blanco. El trabajo se realizará en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Copelesca. Esto permitirá que ambas partes trabajen de la mano para la protección de este importante lugar. Recordar que de las 14.000 hectáreas que conforman el Parque Juan Castro Blanco, 1.200 son propiedad de los asociados de Copelesca gracias al aporte de capital de los 200 colones que aportamos mensualmente cada uno de los asociados, y eso ha hecho posible la protección de estos terrenos en beneficio de toda la zona norte. En Copelesca tenemos corazón y esencia ambiental. No solo lo decimos y lo formalizamos en un convenio como este, sino los hechos han venido demostrando el gran esfuerzo que la cooperativa hace en este sentido. Y es muy importante porque ya entonces empieza uno a trabajar y unirnos en el plan de protección, que es la idea nuestra siempre, que es proteger el agua, proteger el parque. Entonces, gracias a Dios ya por fin se dio la firma de este convenio tan importante para lo que es el proyecto. Entre los compromisos conjuntos destacan la planificación y coordinación de la ejecución de acciones, desarrollo de programas y proyectos, actividades conjuntas que permitan la protección de los recursos naturales del parque, proyectos enfocados en el desarrollo rural de las comunidades cercanas al área y buscar fuentes de financiamiento para ejecutar el convenio. Es un convenio que resume un trabajo que ya se viene haciendo y que sirve para poner en blanco y negro una relación que se ha venido construyendo durante ese tiempo. La facilidad es permitir hacer inversiones en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, tendientes a mejorar la visitación, a mantener las vías de acceso, a hacer el trabajo de control y protección, que son las labores fundamentales que tiene un área protegida. Sería seguir realizando actividades en conjunto con Copelesca en la parte de educación ambiental, en la parte acá del proyecto turístico, investigación, ver cómo trabajamos con la parte de Covirenas, con la parte de bomberos forestales, ¿verdad? Entonces es una alianza muy importante que ya por dicha la tenemos plasmada en un papel, ¿verdad?, que se firma hoy. Además, por parte de la cooperativa se reinvertirá el 5% de los excedentes generados por la actividad turística en las propiedades de Copelesca en el Parque Juan Castro Blanco. Se les proveerá de servicio de internet sin costo mensual en la estación Quetzal y contarán con Canal 14 como medio de difusión.
Y hasta acá Costa Rica Noticias Regional. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.